Rosas, ingeniero meteorólogo del CENAMI, y quiero comentarles que en las proyecciones que hemos venido realizando para lo que es cambio climático en nuestro Perú, hemos encontrado básicamente que tenemos incrementos de temperatura a lo largo de casi todo el territorio peruano, que llegan incluso hasta más de 1.5 grados de incremento proyectados hacia el 2030. Zonas muy, afectadas por estos incrementos, estamos hablando de la zona de los glaciares que están en la cordillera central de nuestro territorio y hacia la zona sur del país. Se estima que en algunos estudios esto va a provocar que la disponibilidad de agua en las épocas de estiaje en nuestro país se vea reducida significativamente. Ya sabemos que vamos a tener más temperaturas, que los glaciares en nuestro país se están derritiendo, hemos perdido 40-50%, y que eso va a cambiar el régimen hídrico, con lo cual las ciudades se abastecen para el agua, la industria, la minería y la agricultura, que es 80% de la demanda del agua. Si eso va a cambiar por la frecuencia, la intensidad y los cambios en el calendario, nuestro país tiene que responder con una masiva forestación, tanto en la costa como en la sierra, y reforestación en la selva para reponer lo que el bosque que ya está dañado. Pero en la sierra es para retener el agua, que los glaciares la están perdiendo, pero también las pasturas naturales altoandinas son la gran esponja hídrica, y además del manejo de pasturas con el ganado de alpacas y ovejas, para poder tener una retención de esa escorrentía y poder regular el régimen hídrico de los ríos aguas abajo. Entonces, nuestro país tiene que acometer de manera masiva manejo de pasturas, forestación, recuperar los 600.000 hectáreas de andenes que tenemos, de los cuales la mitad están en desuso, y manejo de reservorios a lo largo, a lo alto y largo de todas las cuencas. De esa manera, la cantidad de agua que estamos perdiendo con los glaciares, que son retenidos en los glaciares, tenemos que retenerlos con estas medidas que hemos conversado. Pero eso tiene que ser masivo en todos los valles y cuencas de nuestro país. Mi nombre es Mesías Teodoro Rojas Melo, soy el alcalde del distrito San Andrés de Tupicocha, de la provincia de Huarochirí, región Lima. Tupicocha está ubicado en la parte alta de la cuenca del río Lurín, a 3.530 metros sobre el nivel del mar. La actividad principal que desarrollamos en nuestro distrito es la agricultura y la ganadería. El problema mayor en nuestro territorio siempre ha sido la escasez del agua, debido a la depredación exagerada que existe en nuestra ruta por el sobrepastoreo y la tala de bosques. En ese sentido, nosotros como municipalidad, hace años venimos ya trabajando en todo lo que es el regulamiento de recursos hídricos, o sea, captar las aguas en la época de lluvia. Actualmente también estamos llevando un programa de manejo de bosques, iniciamos con 80 hectáreas, ahora estamos trabajando ya con 143 hectáreas seguidamente, que consiste en la plantación de pino en pastos forrajeros, como pastos, la recuperación también de pastos naturales, como es ilicho. Debido a este trabajo que nosotros estamos realizando con la captación de agua, ya estamos almacenando aproximadamente 1 millón de metros cúbicos dentro de lo que consiste el perímetro distrital de nuestro distrito. Este almacenamiento de agua ya nos permite desarrollar nuestra pequeña agricultura, no solamente para el uso familiar, sino ya para producir productos que se van hacia el mercado de Lima. Esto está originando en los últimos años la mejora económica y desarrollo también económico-social de la población, dada la circunstancia de que cada familia percibe mejores ingresos económicos y le da la posibilidad de mejorar su nivel de vida.
hemos presentado una pequeña muestra de los saberes haceres tradicionales de nuestros ancestros sobre el manejo y crianza de suelos, de agua, de sistemas productivos, tanto agrícolas, pecuarios, como también de la transformación de los productos. Consideramos sumamente importante estos conocimientos ancestrales, la valoración, su recuperación y su mejoramiento, que pueden aportar a mitigar y adaptarse a los cambios climáticos, ya que esta población andina está acostumbrada a la diversidad, a las situaciones críticas que por su orografía los Andes muestran. Ustedes saben que los Andes son como un papel corrugado donde encontramos diferentes climas, donde encontramos diferentes tipos de suelos. Entonces tenemos pues tecnologías, tenemos productos, tenemos conocimientos que están adaptados a la variabilidad climática, que no es nueva. Por eso consideramos muy importante el reconocimiento de estos saberes, la valoración de estos saberes y el diálogo de saberes entre nuestros científicos andinos, que son los arariguas, los camayoc, los yapuchiris, los curanderos inclusive, con los científicos. Y a partir de este diálogo se pueden recrear conocimientos que nos pueden ayudar en esta situación de crisis de nuestro planeta. Por otro lado, consideramos que no es suficiente hablar de disminución de las emisiones, sino sobre todo que se hable de la creación de fondos por servicios ambientales, que es sumamente importante, ya que los pobladores de montañas, los pobladores de los Andes, están criando plantas para alimentarnos, están criando agua para tener que beber en las ciudades. Entonces las ciudades debemos reconocer estos servicios que nos presta el poblador andino. Igualmente, los países contaminantes deben también generar fondos de apoyo para que los países más vulnerables, como nosotros, como el Perú, pero que prestamos servicios ambientales a través, por ejemplo, de nuestra Amazonía, tengamos recursos para poder fortalecer estos conocimientos y así adaptarnos mejor a los cambios que se nos vienen. Muchas gracias. Gladys Georgina Concha Flores, vicerrectora de investigación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, una tricentenaria universidad que tiene 392 años de fundación y desde hace 3 años tiene su vicerrectorado de investigación que una asamblea universitaria me ha encargado pueda conducir. En estos 3 años este vicerrectorado de investigación ha propiciado la presentación de proyectos de investigación a nivel de la comunidad universitaria de la San Antonio Abad del Cusco. Tenemos en estos momentos 54 proyectos de investigación científica que se vienen desarrollando con recursos CANO. Anualmente recibimos 49 millones de soles con estos recursos y se invierten en investigación, en proyectos de inversión, en proyectos de preinversión y hasta el año pasado estos presupuestos de Canon también contemplaba la acreditación universitaria. En esta oportunidad, gracias a un convenio que hemos firmado con el Ministerio del Medio Ambiente, con la Dirección General de Investigación, a cuyo frente se encuentra la doctora Sonia González, es que nosotros estamos presentes en la COP20 trayendo resultados de proyectos de investigación que tienen que ver con cambio climático. Esta tarde
en la sala de montañas. Estamos presentando 4 proyectos significativos con cambio climático y un proyecto con la crianza de hongos como aspecto fundamental para la nutrición de las comunidades pobres.